Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí un año más. Y diré que a mí no me tocaba presentar esto, pero entre uno que estaba de viaje y otro que ha tenido un pequeño percance, me toca a mí presentar un poco. Así que, bueno, agradezco esta noche que hayáis compartido con nosotros un ratito agradable. Y por lo menos es nuestro propósito, desearos que sea así. La verdad es que sois los que junto con otros planes hacéis posible que hagan el plan que realicen esta gana. Con vuestra colaboración, para nosotros sería más difícil el poder tirar con este talento. Gracias. La Asociación Española contra el Cáncer se propone avanzar y luchar para llegar a conseguir nuevas metas, que gracias a personas altruistas nos facilitan esta labor. Así es por nombrar a los ilustres ayuntamientos de Palma de Río que siempre tienen las puertas abiertas para todos nuestros sugerentes, en la que nos gustaría hacer hincapié en esta última, por el gran motivo que se ha llevado a cabo y es el nombramiento de una rotonda, vencer y vivir. Nombre asignado por el coraje que muchas personas han demostrado que han sido víctimas de su enfermedad, con la intención de hacerles llegar la satisfacción y hacerle ver que son vencedores ante la falsa crisis. Y por supuesto a todas las personas que aunque con voluntad y coraje asimilan que se quedaron en el camino. Gracias por dejar esta asociación mostrar todo su afecto. No es más por ello se llevará a cabo este distintivo y referente a esta causa, distintivo que será entregado esta noche a dos cargos importantes. Para nosotros con el fin de asignar un símbolo en esta asociación. Que transmita todo lo que queremos hacer y llegar a los ciudadanos, familias y alrededores. Por supuesto no me deja atrás la labor de desempeñar con tantos que otras asociaciones o equipos llevan día a día para mejorar y salvar vidas. Que esta persona hace el logro de satisfacer a un enfermo llenándolo de vida. Por eso no tengo más palabras para agradecer que esta noche con nosotros en este acto la unidad de donantes de órganos. Que desde aquí lucharemos juntas por otras causas, siempre beneficiosas para el enfermo y así seguir avanzando hacia este futuro. Por ese esfuerzo y voluntad, agradecemos a todas estas personas que diariamente emplean un tanto por ciento de su vida para esta causa. Y solo como una buena acción, creo que nos enorgullece en el terreno personal. Solo decir que el paso por cualquier tipo de asociación nos hace más humanitarios y en el que nos animo para que os unáis ante una tan solidaria. Deseo ver que sigamos avanzando en este camino, que nos incumbe a todos, pero ¿en qué nuevos caminos nos encontraremos con la unión? Bueno, pues ahora sin más amables podrían subir el señor alcalde José Antonio y don José María, coordinador del trasplante de órganos. Y por supuesto el presidente de la Junta Local, Rafael Díaz Caro. Por favor, que se vea. Bueno, pues se le va a entregar a José Antonio un distintivo y agradecerle su colaboración que tiene siempre con nosotros y que está dispuesto siempre a cualquier cosa que le pidamos, siempre está ahí. Muchísimas gracias. Hay que ver las personas que trabajan, que luchan por una causa, también lo agradecidas que son. Nosotros desde el Ayuntamiento lo que hacemos es cumplir con nuestro trabajo. La verdad es que es un buen lema, vencer y vivir. Es la lucha permanente, la pelea contra la adversidad. Y de eso sabéis mucho esta asociación y todas las personas con las que trabajáis. Cuando venía entrando, hablaba con muchas personas y todo el mundo decía lo mismo, dos cosas. Venimos para colaborar
y venimos para disfrutar. Tenemos un elenco de artistas, de personalidades, de gente que nos va a hacer pasar muy bien. Y también tenemos un gran motivo, la lucha contra el cáncer. A favor de la vida, a favor siempre de lo bueno que tiene, que disfrute, que tiene vivir en conjunto, vivir con nuestra familia. Por eso, a la asociación, os deseo mucho éxito, mucho trabajo y desde luego que sigáis cumpliendo con lo que estáis haciendo. Y a todas las personas que aquí estáis, que disfrutéis de esta gala y que sigamos colaborando, porque desde Palma del Río tenemos que poner nuestro granito de arena con estas personas y ayudarles para que todo el mundo tenga la salud adecuada. Vencer y vivir, vivir, siempre vivir. Muchísimas gracias. Buenas noches. La coordinación de trasplante del Hospital Reina Sofía de Córdoba, pues no podía faltar a un acto como este, al que ha sido invitado y sobre todo un acto que va en favor de los donantes de órganos, ¿no? Esas personas que llegado ese momento nos dejan y por bien por su voluntad o por la generosidad y el altruismo de sus familiares, pues siguen dando vida, ¿no? Un poco una lucha en favor de la vida, en favor de la salud, una lucha que como el lema del galardón que nos han dado dice que juntos avanzamos. El tema de la donación no es cosa del coordinador de trasplantes ni de los cirujanos, sino que es cosa de todas las personas que estamos ahí, que en cualquier momento pues, nos puede llegar la dura decisión de cuando una persona nos pierde, la perdemos y su órgano se van a destruir, o puedan seguir dando vida a esas personas que lo necesitan. Agradecer a la Asociación del Cáncer, una asociación pues como otras muchas asociaciones de familiares de pacientes trasplantados se unen para luchar contra la enfermedad, para luchar contra la muerte y afortunadamente cada vez más vencemos esa batalla, ¿no? Afortunadamente con situaciones como la de la donación de órganos, pues se salva mucha gente, ¿no? Teníamos que estar aquí también la asociación, bueno, la coordinación de trasplantes, porque precisamente Palma del Río hemos estado ya más de una ocasión, es un pueblo totalmente que se vuelca con la causa, con la vida, y que lo demuestra no solamente en estos actos, que siempre que hemos estado aquí ha estado el teatro, el magnífico teatro en el que estamos hoy, ha estado lleno a rebosar y han colaborado en todas las actuaciones, sino que a la hora de la verdad, a la hora de decir el sí a la vida, pues lo demuestran. Yo, haciendo un repaso mental en la coordinación esta mañana, pues no recuerdo ninguna negativa de ningún ciudadano de aquí del pueblo, ¿no? Es una cosa pues, totalmente asombrosa, totalmente de agradecer y totalmente de tener en cuenta a la hora de la verdad, ¿no? Estuvimos aquí también solamente al mar en Córdoba, hicimos una exposición del aniversario de la trasplante de nuestro hospital y uno de los dos sitios donde salió fuera, junto con Cabras, fue este pueblo, ¿no? Este pueblo en agradecimiento, entre otras cosas, a los ciudadanos, ¿no? A todos ellos, por supuesto, el interés que mostraron pues, el señor alcalde, el ayuntamiento y demás instituciones y colaboraciones que pertenecen a él. Y por eso ya digo que me hubiera gustado, como la última vez que venimos, estar toda la coordinación, pero un día más ha saltado la magia del donante, inesperado. Los compañeros tienen que estar cubriendo otra entrega de premios en otra localidad. Los dos compañeros pues, están en lo que nos gusta hacer y donde tenemos que estar, ¿no? En el hospital con nuestros donantes y nuestras personas a trasplantar. Disculpad que haya venido hoy solo, nuestro interés hubiera sido estar aquí todo el conjunto en agradecimiento a lo que habéis demostrado siempre. Gracias. Paso a estas personas que han hecho todo lo posible porque esta noche va a dar contexto a rebosar de alegría.
artistas que se han ofrecido desinteresadamente, de todo corazón, y gracias que disfruten de la noche. Y por supuesto que nos veremos el año que viene. Y entonces ya para seguir la gala, pues le daremos paso a Manolito el Chavito, que va a ser, que nos va a acompañar durante toda la noche para presentar.